Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Vamos a desarrollar este conversatorio en torno a un libro fundamental, diría yo, y un libro precioso publicado por la editorial universitaria, que es el libro de Manuel José Arce, Crónicas del Café de los Fantasmas. Más adelante les indicaremos dónde lo pueden comprar, adquirir, y el precio aproximado del libro. Para este conversatorio tenemos a tres invitados especiales: la licenciada María Mercedes Arce Arriviaga, que esperamos se conecte dentro de muy poco tiempo. Tenemos también a la doctora Gladys Tobar y al maestro Roberto Díaz Gomar. Vamos a iniciar este conversatorio leyendo la hoja de vida de el maestro Roberto Díaz Gomar. Bienvenido, maestro. Roberto Díaz Gomar es actor de cine, teatro y televisión guatemalteco. Ha participado en aproximadamente 32 películas, 40 series de televisión y 50 obras de teatro, tanto en España como Guatemala, trabajando junto a actores como Antonio Banderas. Su pasión por el cine nace casi junto con él, teniendo acceso gratis al cine, dado que sus padres alquilaban el local donde presentaban diferentes películas cada día, lo cual se convirtió en su fascinación. Inició en teatro siendo fundador y actor del grupo de la Universidad Rafael Andívar, miembro del grupo de teatro El Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue director del grupo de teatro de la Facultad de Humanidades. En 1971 participó en el Festival Centroamericano de Costa Rica como director de teatro de Humanidades, obteniendo por unanimidad el premio a la mejor dirección de teatro experimental con la obra Cuadros de Nuevas Costumbres de Lionel Méndez Dávila. En 1972 dirigió y escribió con Manuel José Arce la historia de la Chabela para la velada estudiantil de la huelga de Dolores, obteniendo la Chabela de Oro. Bienvenido, maestro Roberto Díaz Gomar. Gracias. Pues para iniciar, gracias, maestro, gracias. Para iniciar, pues en un lapso aproximado de 10 minutos, maestro, ¿podría darnos usted su apreciación, su impresión general acerca de esta obra que hoy vamos a comentar, de Manuel José Arce, Crónicas del Café de los Fantasmas? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Fíjese que siento yo que es uno de los libros más hermosos que he leído, sin ninguna duda. Es precioso porque los cuentos son muy pequeños, muy fáciles de leer. Lo estuve leyendo antier y anoche. Anoche, además, tuvimos una reunión con amigos y puedo decirles que estuvimos anoche en el Café de los Fantasmas y hoy tengo una goma espantosa que me dejó la estancia de anoche tomando vinos y leyendo y releyendo este libro, que verdaderamente es una maravilla. Les voy a contar una anécdota. En abril de 1988, iba yo caminando por la calle Olmo de Madrid, en el centro, y veo que había un bar en donde que se llamaba Mayo del 68. Entonces, vi que iban estaban programando unas actividades sobre la celebración de los 20 años de la Revolución del Mayo del 68. Entonces entré a hablar y les dije: miren, yo tengo un libro de cuentos que me gustaría ver si lo puedo leer en público y hacer una escenificación de este libro. Me dijeron que llegara con el libro y llegué, y les voy a leer el principio del libro, porque más que hablar de él, lo que voy a hacer es leer pedazos del libro para que vean la belleza que este tiene.
En la presentación estaban todo el mundo sentado y yo aparecí por la puerta del bar y dije, este es el café de los fantasmas. Aquí jamás ocurre nada extraordinario. No hay gente interesante. Aquí yo soy yo mismo. Cuando enmudecen los museos y terminan las clases y se han apagado ya los bulevares, busco instintivamente este rincón. Tengo mi mesa aquí. Hace años que vengo a este cafetín. Y aunque ni el patrón, ni la cajera, ni los meseros parecen conocerme, este sitio forma parte de mi mundo y de mi vida. Mi cuarto de estudiante es demasiado estrecho para mí. Siempre he necesitado de varias habitaciones para vivir. Este café, pues, forma parte de mi vivienda. Por aquí pasa París a veces. Y después de que hacía esta introducción, una amiga que había encontrado en la calle, que era música, ella era parisina y cantaba como Edith Piaf con su acordeón, cantaba Los Puentes de París, y así íbamos alternando. Yo leía y ella iba cantando canciones de la época del mayo del 68. El mayo del 68 fue una revolución cultural que nos marcó a todos, y Manuel José precisamente la vivió en ese momento, y a raíz de eso fue escribiendo este libro de cuentos. Cada cuento es totalmente diferente y son, aparece de todo. Ahí hay momentos de masoquismo, aparecen muchos homosexuales, aparecen lesbianas, sale un hermafrodita, sale un enano que es espectacular, es muy divertido, que se mete debajo de las mesas y les mete mano a uno y a otro, cuando ven las parejas, ¿no? El libro es verdaderamente divertido, verdaderamente entretenido, y al mismo tiempo es un libro que habla de la revolución del mayo del 68. Es un libro que rompe todos los esquemas, siento yo, y me parece muy extraño que todavía haya, porque sí, es verdaderamente como... Yo no sé dónde conseguirlo, sí quiero regalarlo más ahora para estas Navidades, porque creo que es de verdad... Es un verdadero placer leerlo. Y ya les digo, ayer, anoche, estábamos en una... Era el cumpleaños de un amigo y les dije, les voy a leer unas cuantas cosas. Desde que les leí el primero, me dijeron, seguí leyendo. Y nos tomábamos una copa de vino y comentábamos el libro. Y bueno, fue una noche deliciosa, solo disfrutando del café de los fantasmas. Creo que tiene cosas tan hermosas como este cuento, a ver si lo encuentro, de... ¡Ay, Dios mío! De que habla del... Manuel José era un verdadero enamorado de la estatua de la Victoria de Samotracia. Entonces le escribió una cosa que es muy poética, que también este lo publicó también en las crónicas, en su, ¿cómo se llama el libro? El otro libro de Manuel José, el de cuentos, el de las crónicas del diario de un estudiante. Y a ver si lo encuentro, porque me gustaría leerles este pedazo para que vean... ¿A qué nivel de poesía se llega en este libro? Pero está dedicado a la Victoria de Samotracia. Ay, Dios mío, no lo encuentro ahora. Porque por no tenerlo marcado, ¿eh? Es una mujer bella. En fin, mientras tanto... Ah, puede ser que vieron, ¿no? No lo encuentro. Pero sí me gustaría leerles algo más del libro para que vean que de verdad es algo verdaderamente, verdaderamente sorprendente. A ver. Les voy a leer de la Tremont. Este es muy, muy fuerte. Tiene mucho, mucho, es muy sensual, es un libro que tiene mucha, mucha,
¿cómo les dijera yo? ¿Cómo explicar la belleza de la parte sexual analizada desde un punto de vista poético, pero poético en el que también se llega fácilmente a caer es en el amor máximo, aun cuando se trata a veces de escenas de masoquismo muy fuertes, de sadismo, y que invita a leerlo constantemente. A ver. Para entrar. Vamos a ver. No logro encontrar los cuatro arcos triunfales. Cuatro arcos triunfales tiene París: el de L'Étoile, el del Carrousel, el de San Martín y el de San Denis. He tomado una aguja con un hilo blanco. Le hice un nudo en la punta al hilo y pasé la aguja a través de los cuatro arcos triunfales. Me ensarté luego la aguja en la piel de los párpados. Me di dos puntadas con ella y rematé la costura. De tal manera, París irá a donde yo vaya. Tuve el cuidado de no tirar muy fuerte del hilo a modo de no mover los arcos de sus cimientos. Así, cuando camino, oigo el rumor de los huesos de Passá. Siento la vibración de Champs-Élysées. Me llega la temperatura del Quartier Latin, los olores de Montmartre, las campanas de la Île de la Cité, el humo de la fábrica de Citroën, la alegría popular de la Bastoche y tantas cosas más. No sé por qué me tratan de extravagante. Christian Dior también hacía milagros con la aguja y con el hilo. Estoy buscando el otro. A ver. Esta tarde en Père Lachaise me he descubierto víctima de un robo malévolo, inútil, estúpido. El ladrón no puede gozarse el fruto de su delito y a mí, en cambio, me ha despojado de casi todo. Pero al fin he venido a encontrar aquí parte de su botín, algo de todos esos bienes míos que el ladrón robó y destruyó para siempre. Son amigos, son hombres amados, es mi París de antaño. Quedan en las fechas viejas trasuntos de mi tesoro perdido. Quedan en los viejos libros rasgos de todo aquello, pero en una atmósfera deformante como en un retrato de un mal pintor. Inútilmente me iré luego a la Bastilla en busca de Mademoiselle Mimi Pinzón. En vano me iré al Bois de Boulogne para ver si encuentro a Mr. D'Artagnan. Sin resultado, buscaré a Verlaine por todas las partes de la Rue Descartes. Ni siquiera sus sombras podré encontrar por ninguno de todos los rincones de París. Al salir de Père Lachaise, con una rabia eterna, hice pedazos mi reloj. Mimi, Lelian y D'Artagnan celebraron con grandes carcajadas mi rabieta esta noche, cuando nos encontramos, como de costumbre, en el Café de los Fantasmas. Son cuentos muy pequeños, muy sensuales casi todos, y hay momentos en que se habla así como muy fuerte sobre la Revolución de Mayo del 68, llegando a extremos de que hay un momento en que habla un coño, por ejemplo, en un momento de la Revolución del Mayo del 68. Les voy a leer este, que es precioso, sobre las campanas de las iglesias de París. Las campanadas que escupen las gárgolas de la vieja iglesia cercana al Café de los Fantasmas caen en el empedrado y se vienen rebotando hacia mi mesa. En varias ocasiones me han derramado la copa, pero eso ha sido por culpa de mi descuido. Generalmente suelo atraparlas al aire cuando llegan, ya cansadas hasta mí. Aclaremos las cosas. Todo el mundo tiene derecho de coleccionar algo. Yo colecciono campanadas. De 11 de la noche a 1 de la madrugada, reúno cotidianamente mis dos docenas de campanadas. Las guardo en las botellas de Beaujolais que he vaciado y me las llevo a la casa. Allí, en la intimidad de mi buhardilla, las expulgo cuidadosamente. Las limpio de ruidos extraños. Las pulo hasta dejarlas nítidas y brillantes como soles de bronce. Son muchas las botellas llenas de campanadas que guardo. Las gárgolas de la vieja iglesia
nos hacen gestos de odio cuando paso frente a ellas. Las he oído llamarme ladrón. ¿Qué más me da? Me da igual. Cuando sienta que la muerte se me acerca, empezaría a romper todas mis botellas para que las campanadas caigan, rueden y corran por las calles. Será el repique más grande y más alegre que se haya oído en París. En fin, es un libro verdaderamente, verdaderamente delicioso para leer. Se lo recomiendo a todo el mundo y la verdad es que las veces que lo llegué a presentar en Madrid fue un éxito impresionante y aquí en Guatemala lo presenté en el sitio con lectura, leyendo cada cuento, pues personalidades de la época, amigos de Manuel José o parientes, leyó La Merche, leyó María Mercedes Arrivillaga, leyó Julia Vela, leyó Luz Méndez de la Vega, Raúl Castillo. En fin, creo que se los recomiendo a todos como uno de los libros más hermosos que he leído. Creo que están los 10 minutos. Gracias, maestro. Usted no sabe si este libro ya fue publicado en Francia. No. Todavía no. Creo que no ha sido publicado en Francia. Él, sí habla de las veces que él llegó con el libro hecho, pero no creo que yo sepa, no ha sido publicado todavía. Y ni siquiera sé si ha sido traducido. Sí, porque de hecho, Manuel José muere en 1985. Yo hago la primera presentación en 1988. Y este libro se publica la primera vez en el 2000, ¿qué dice aquí? 2006, 2003 me parece que fue. 28 de marzo de 2003, sí, 2003. O sea, se publicó mucho tiempo después de su muerte. Eso es una gestión que la tendría que haber hecho, pues, en el caso de Francia, tendría que haber sido Juan Pablo, su hijo que está allá en Francia. En México se han publicado otras cosas con el otro hijo, el hijo que está en México. Y aquí, la Merche logró que se publicara este libro y creo que fue un verdadero acierto, sí. ¿En España tampoco? No ha sido publicado. No ha sido publicado y ya le digo, es muy hermoso. Valdría la pena publicarlo, pienso yo, en España y en Francia, ¿verdad? Porque creo que el ambiente, la atmósfera que el libro recupera de París, de esos años revolucionarios, digamos, de jornadas sí. Estudiantiles y de obreros del 68, que está ahí de fondo en el libro, crea una atmósfera que refleja, siento yo, esas cosas espirituales, esas, digamos, ideales o formas de ser de las personas que vivieron esa etapa o esa época en París, que creo que resultaría muy interesante también que un público parisino pudiera también tener ahí como su acervo, ¿verdad? Porque de alguna manera este libro está vinculado pues a París. Es totalmente la revolución del mayo del 68 y la verdad es que él mismo en el penúltimo cuento ya explica cómo él regresó a París 15 años después y del París del mayo del 68 ya no era lo mismo. Yo estuve con Manuel José en 1978 cuando yo salí para Guatemala, él llegó al mes y fui con él a París, íbamos con Françoise, que era su compañera en ese momento, y Françoise estaba gestionando el divorcio, entonces ella entró a la Corte Suprema de Justicia, que está en la Île de la Cité, en el centro de París, y frente a la Corte Suprema de Justicia está la Sainte-Chapelle, que él le escribe un artículo, uno de los cuentos está dedicado a la Sainte-Chapelle, y me llevó a enseñarme por qué la Sainte-Chapelle era tan importante para él. Y era impresionante porque me fue explicando todos los cambios de luz que había en los vitrales de la Sainte-Chapelle a partir de la llegada del sol. Porque la Sainte-Chapelle, las cuatro paredes están totalmente llenas de vitrales. Entonces cambia totalmente la iluminación y el ambiente constantemente. Es precioso el lugar. Y la descripción de él es maravillosa, es verdaderamente maravillosa. Sobre todo porque esa revolución
sí marcó totalmente, totalmente el cambio de la educación, por ejemplo. Antiguamente la educación era solo en la cátedra y solo se hablaba en la cátedra. A partir de ahí se empezó a hacer la educación más democrática, se empezó a tomar en cuenta más a los alumnos. Fue la época de los famosos rótulos de prohibido prohibir. Creo que esa revolución inspiró todos los murales de la universidad, que son tan maravillosos. Todavía, yo hace mucho que no voy a la universidad, no sé cómo estarán esos murales, pero sí he visto que hay algunos que los han reparado, otros que han aumentado, y siempre al pasar por esos murales a mí me viene todo el recuerdo de aquella época, que fue consecuencia de la Revolución de Mayo del 68. Él también en esa época escribió, pasado la Revolución, escribe él su obra de teatro principal, que marcó un cambio en el teatro de Latinoamérica, que fue El delito, condena y ejecución de una gallina. Porque a Rogelia Cruz la mataron, me parece que fue en el mismo 68, y él escribe la obra de teatro y la trae al año siguiente a Guatemala, que es cuando ella regresa de esa beca en la que estuvo estudiando. A la que fue con su compañera en ese momento, que era María Mercedes Arrivillaga, y por eso el libro está dedicado primero a Pablo, que llegó con la primavera porque la Mona iba embarazada, y ahí nació su hijo Pablo, hermano de la Merce, y también está dedicado al que le había conseguido esa beca, que fue Tasso. Entonces está dedicado también a Tasso Hachidodo. ¿Tú eres años 70, 80? Se sentía ese peso, ¿verdad? Sí. Al menos es un peso que yo, en la lectura que hice del libro, lo siento en el estilo y en la manera de narrar de Manuel José. Sí, 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 yo creo que está muy bien reflejado todo esa época en la que se cambiaron tanto los esquemas y todas las formas de pensar de la gente. Fue una revolución que fue muy dominada por los anarquistas, y el anarquista que peleaba por eso, ese sentido de la libertad y ese sentido de cambio de esquemas, porque hay cosas que son como muy provocadoras dentro del libro, que aparece, por ejemplo, la niñita que va declamando poesía de la Virgen sobre la Virgen en un café, y de repente empieza a sacarse del pecho el montón de carne podrida. Y salen corriendo todos los estudiantes y dejan a los visitantes del café totalmente desconcertados, ¿no? Entonces, y sí dice muy, la introducción de Luz Méndez, que es preciosa, sí habla de que uno no debe de buscar el café de los fantasmas directamente en un lugar específico, porque está en cualquier cafetería de París. En cualquier cafetería de París podía pasar ese tipo de cosas. Y sí es cierto, yo siento que hay un montón de imágenes que son totalmente surrealistas. Esa que leí de que se va cosiendo en los párpados las imágenes de los cuatro arcos de París, o cómo va guardando en las botellas el sonido de las campanas, es totalmente surrealista. Tiene aproximadamente como unos 7 cuentos que son ejemplo perfecto del surrealismo, sí. Sí, la vagina que habla también. Sí, ese cuento lo quería leer, porque es impresionante, pero es muy largo. Y sí es, porque además la hace hablar en aquel templo sacrosanto. Es como que cuando yo leí eso, me recordaba al Mossack, por ejemplo, ¿no? Porque tiene... ¿puedo leer ese pedazo del cuento? Porque es precioso. Por favor, dice, maestro. El viejo auditorium silencioso, que algo de templo y tumba tiene en la oscura solemnidad de las togas, en la respetuosa devoción de sus esporádicos visitantes sobrecogidos de fervor. Ese auditorium, en donde los pasos pierden todo sonido y las palabras dichas en voz baja saltan y crecen al rebotar contra los muros multiplicadas por los siglos, quintaesenciadas por los siglos. El viejo auditorium de pronto se ha llenado de luz, de gente, de gritos, de tufos y aromas, de un bullicio tumultuario.
Miles y miles de jóvenes desbordantes entran por puertas y ventanas haciendo saltar vidrios y maderas. Uno de ellos, en actitud triunfal, orina sobre la vieja catedral. El enano ha levantado los antiguos hábitos del gran retrato ilustre y muestra la consecuencia, la intimidad oculta del personaje. ¡Mirar! ¡Tiene los cojones podridos! En hombros de la turbamulta entran viejos y nuevos proscritos. Rosa Luxemburgo, Marx, Lenin, Mao Zedong, el Che, Fidel Castro, Brigitte Bardot, Mouna, Bakunin, Sacco y Vanzetti. Se despojan públicamente de sus estrictas vestiduras y se visten con suéteres, jeans rotos, chumpas viejas, botas usadísimas. Explican con canciones sus más graves doctrinas y se lanzan chillidos y trompetillas burlonas unos a otros. Un adolescente golpea la mesa con un martillo y pone un poco de orden momentáneo. Hay que organizar la discusión. Empieza el juicio. En el banquillo de los acusados están los bancos, las banderas gloriosas, la vieja burguesía, las palabras sacrosantas, la institucionalización de una marca de queso, el protocolo, las leyes, la inmóvil tradición, las estatuas y sus héroes, etcétera, etcétera, y todos los presentes. Y los acusadores son las gentes, los sueños, las camisas rasgadas, el nuevo idioma, el viejo dolor, etcétera, etcétera, y todos los presentes. En la hora de, es la hora de todos, es la hora cuando todos somos acusadores y acusados, es la hora del juicio final. Un viejo cubierto de antiguas heridas de guerra, un héroe de museo con todas sus cicatrices visibles, grita con voz alcohólica y ciega de rabia su condena contra todo lo que ocurre. Clama por el orden y su conservación, invoca la sangre de los mártires. Una lluvia de insultos como piedras lo sepulta. El adolescente clama sobre la gritería. ¡Silencio, silencio! Aquí todos tenemos derecho de hablar. Dejemos que se exprese el camarada reaccionario. Una puta pide la palabra. Se pone de pie con sus tetas enormes como proas de barco. Avanza como un barco sobre la multitud. Sus grandes nalgas expertas y redondas las siguen danzantes cubiertas de manos. Sube a la tribuna, abre las piernas ante la turbamulta y exhibe su coño tratado por todos. Los grandes labios se separan. El coño vibra y el coño toma la palabra frente al silencio colectivo. Estoy aquí para denunciar al sistema. Soy un coño industrializado, soy un coño explotado, soy un coño proletarizado. No he podido ser la flor del amor y la alegría, no he podido ser puerta de la vida. El sistema me ha transformado en mecánica masturbatoria, en ranura de tragamonedas, en industria de consumo. Soy el encanto de Pigalle, la bandera de París en las agencias de turismo de todo el mundo, el desagüe de los aburrimientos. Acuso al señor ministro de Cultura, al señor presidente de la República, a todos los poetas, a todos los cantantes, al Estado, a la Iglesia, a todas las instituciones. Tiene razón la compañera, grita un muchacho que trae una banda manchada de sangre alrededor de la cabeza. Tienes razón, por eso estamos luchando, por eso estoy luchando yo que fui herido anoche en la barricada de la Rue Cahuillac, yo que fui herido anoche, 13 de mayo de 1968. Cállate, Rosico, no sigas pregonando tus méritos gloriosos, especie de veterano de guerra, le responde otro de la galería. En tanto, las pieles de guisón se ponen con carne de gallina en los cafés elegantes de Champs-Élysées, las copas de bacará tiemblan entre las delicadas y enjolladas manos en el bar exclusivo frente al Opera. Las bóvedas de los bancos sufren escalofríos y las vitrinas medrosas de las grandes joyerías cierran párpados de hierro para no ver el peligro. Es precioso, es muy grande, pero me parece que es excelente. Este es uno de los cuentos más largos que tiene. Sí, sí tiene... Esta narración tiene también elementos del teatro pánico, ¿no? Es como un ritual o del teatro de la crueldad, que creo que Arce había asimilado muy bien. Cuando vemos, por ejemplo, el delito condena de ejecución de una gallina, vemos también ese carácter bastante irreverente, ritual, desmitificador, deconstructivo, que creo que hay una
podría llevarse al teatro muy bien esta narración, ¿verdad? Porque hay, aparte de que hay bastante diálogo, cada uno de los personajes, hay un proceso de elaboración ahí de personajes muy interesante, muy, muy teatral, muy dramático, que creo yo que a mí pues me recuerda mucho el carácter ritual del teatro pánico Sí. y algunos elementos del teatro de la crueldad de Antonin Artaud. Sí, Manuel José asimiló mucho, mucho todas las corrientes teatrales que habían en esa época. Y en este libro, como los cuentos son tan diferentes, que hablé de las campanas, que es totalmente poético, ¿no? Y de repente sale este que es totalmente revolucionario. Hay otros de un señor que es un piloto de avión y que tira una bomba en Vietnam y le cae, y está, una niña está jugando y la bomba le va a caer encima a la niña. Entonces termina el Adamov, se llama el piloto de aviación, y dice que él habla de humanismo, pero se ríe del humanismo porque él en su casa tiene una hija de esa edad y que está jugando con una muñeca. Pero él acaba de matar a una niña que no conoce de la misma edad. Sí. Tiene Hay un cuentos muy, paralelismo, sí. sí, Un paralelismo muy, paralelismo ahí muy sí, dramático también, ¿verdad? muy Y dramático. contrastante. Sí, y contrastante. Sí. Sí. Pues damos la bienvenida a Gladys Tovar, que ya la tenemos acá también para que participe en este conversatorio. Y voy a leer la hoja de vida de Gladys. Bienvenida, Gladys. Muchas gracias, perdonen que se fue el internet en mi casa y tuve que venir a un centro comercial y con el teléfono estoy. Muy bien. Pues Gladys Tovar se graduó en la Universidad de La Salle de Costa Rica en el doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica, de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la licenciatura en letras, en la Facultad de Humanidades, en el profesorado en ciencias con especialidad en química de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, EFTEM, en el Diplomado en Cinematografía en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos y en la Universidad del Valle de Guatemala en el Diplomado con Especialidad en Administración del Desarrollo Cultural. Ha laborado para la USAC durante 44 años en las áreas administrativa, docente y de investigación. Asimismo, ha sido catedrática de las universidades Rafael Landívar y Francisco Marroquín. Fue directora del Instituto de Estudios de la Literatura Nacional, INESLIN, y ha participado en las comisiones universitarias para la conmemoración del centenario del nacimiento de varios escritores guatemaltecos. Ha dirigido documentales sobre la vida y obra de escritores que han obtenido el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Actualmente, es profesora titular del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos e integrante del Consejo Asesor para las Letras y de la Comisión para la Investigación y el Fomento del Arte del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Es presidenta del Tribunal de Honor de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala, AMPEG. Bienvenida, Gladys. Muchas gracias, Milton. Qué gusto estar aquí con ustedes, escuchando a tan distinguido compañero de mesa y también pues saludándote a ti, aunque ya casi no nos vemos personalmente, pues es un gusto verte por la pantalla. Igualmente, Estamos Gladys. aquí conversando, ¿verdad?, sobre este gran escritor, Manuel José Leonardo Arce Leal. Y bueno, pues he tenido el gusto de leer algunas de sus obras de teatro. También este libro Crónicas del Café de los Fantasmas, que creo que de alguna manera recoge su experiencia en el exilio, ¿verdad? En el exilio voluntario que él hizo. Él fue un escritor que marcó época con el teatro sobre todo, es como más se le conoce, pero su vida fue relativamente corta, solo vivió 50 años.
porque nació el 13 de mayo de 1935 y falleció en 1985. Y bueno, ahí tenemos el resultado, ¿verdad?, de su experiencia en este libro Crónica del Café de los Fantasmas, en donde con un estilo totalmente desinhibido y también podríamos decir irreverente, nos presenta una visión desde su perspectiva de ese París de finales de los años 60, tal como lo dice en el prólogo Luz Méndez de la Vega. Luz Méndez de la Vega fue muy amiga de él. Ellos pertenecieron al grupo La Moira, y cuando eran, bueno, integrantes, ¿verdad?, de estudiantes de la Facultad de Humanidades. Y ha descrito muy bien el libro, dice, es un libro póstumo, por supuesto, dice, pero lleno de vida. O sea, bajo el modesto título de Crónicas del Café de los Fantasmas, este libro tan poético resume las visiones de París. Y a mí me llama la atención, bueno, muchas de sus narraciones cortas, muy interesante porque en la actualidad se ha puesto tan de moda esta forma de escribir que él ya practica acá, ¿verdad? Y, por ejemplo, en esta que se llama El Espejo de la Barra, de este café dice, además de la intrínseca de reflejar los objetos y las personas, una sola cualidad extraordinaria, traslada a una dimensión zoológica las facciones de los parroquianos, cosa que, por cierto, a nadie molesta ni interesa. Por ejemplo, ahora mismo, cuando están sentados a la barra esa chica morena de inmensas pestañas artificiales y el barbudo ese de indudable origen holandés que le acaricia el muslo, yo veo desde aquí sus imágenes en el espejo en donde ella aparece con cabeza de esturión y él de rana. Imagínense esa caricaturización de sus personajes, ¿verdad?, a través de un espejo. La cajera tiene una breve y nerviosa cabecita de canario. El viejo que bebe sordamente tiene facciones de jabalí. Ahora mismo están pasando dos anguilas, una cigüeña y un cocodrilo. Yo, cada vez que paso frente a ese espejo, miro en otra dirección y siento un miedo terrible. No nos quiso decir cómo se veía a sí mismo, ¿verdad? Nos deja con esa duda y más bien nos deja a nosotros que lo imaginemos. Fíjense los recursos tan, tan modernos, ¿verdad? Y a la vez tan, tan en la tradición de la narración hispanoamericana, porque pues tenemos ahí a Rafael Arévalo Martínez con su psicozoomorfismo, ¿verdad? A Julio Cortázar con su bestiario. Y bueno, aquí viene Manuel José también a presentarnos a sus personajes zoomorfizados. Muy interesante. Y tiene también otro tipo de cuentos, ¿verdad? Y otro que a mí me encanta es el de cómo convierte también a las... a los seres vivos en seres inertes, por ejemplo. Este que se llama, dice, afuera el otoño juega remolinos de hojas secas, láminas de oro viejo que el viento cortante arranca de los plátanos y los castaños del bulevar cercano y que vienen a estrellarse contra este vidrio desde el que miro el mundo. Entonces, aquí ya no es el espejo, sino que ya es prácticamente a través del espejo. Y entonces esa metáfora, ¿verdad? Láminas de oro viejo que el viento cortante arranca de los plátanos.
A veces son bandadas de palomas que vienen a contarme chismes del campanario de la iglesia. También las palomas tienen ese vetusto color de las hojas. A veces el ruido en el vidrio me saca sorpresivamente de mi mundo cerrado y personal, y así de golpe y a primera vista me cuesta distinguir si son hojas o son palomas. Entonces ahí vemos esa transformación, ¿verdad?, de las palomas en hojas. Creo que ellas también se confunden. La otra tarde, por ejemplo, vi una paloma que se equivocó de bandada. Se desprendió de una rama, voló confundida con la hojarasca y se quedó ahí muerta entre las hojas muertas. Y he visto también una hoja que en vez de quedarse entre su crujiente basural junto a todas las otras, cambió de viento, se elevó y se elevó hasta llegar al viejo campanario poblado de palomas. Se posó en la cornisa, hizo ahí su nido y se quedó a vivir para siempre entre las viejas piedras. Tengo miedo de equivocarme. Yo también derrumbo en este otoño de vientos cortantes y de espejos enloquecidos. Fíjense cómo se reitera esa idea del miedo, ¿verdad?, a la incertidumbre y al cambio. Pero yo creo que él era valiente. Lo que pasa es que él nos dice que tiene miedo, pero no, en realidad no lo tiene. Esa es la impresión que yo tengo. Y él es un observador, ¿verdad? Y cómo constantemente pues transforma a la paloma en hoja y después a la hoja en paloma. Y él mismo sabe que se puede convertir en esa hoja muerta, ¿verdad? Y lo está diciendo pues prácticamente a pocos años de fallecer, porque como les dije al inicio, él vivió realmente solo 5 décadas, pues es muy poco en realidad para la expectativa de vida que tenemos hoy en día. Y entonces vemos que él está tanto dentro de la tradición literaria como innovando la perspectiva que nos da el discurso literario, ¿verdad? Y también filosofando de alguna manera a través de estos textos, haciéndonos ver que todo es cambio, pero que a la vez todos somos lo mismo. Y luego el tema de la identidad, ¿verdad? Porque el espejo generalmente pues va a tener ese simbolismo, ¿verdad? La identidad del personaje. Y ya sea a través de un espejo, a través de un vidrio, él se sienta a observar la vida. Él es un observador de la vida. Y va plasmando en su escritura toda esa experiencia vital que le va llegando. Bueno, estos son los textos más poéticos que él tiene, porque tiene otros que francamente a mí me han hecho reír terriblemente, ¿verdad? Pero, y que son tan, bueno, para su momento, ¿verdad? Es una manera de expresarse que rompe con el discurso tradicional encuadrado, ¿verdad? En lo que se consideraría un estándar. Él lo que hace es tomar el discurso coloquial y plasmarlo, por supuesto, poéticamente de todas maneras, aunque dicho con mucha crudeza. No sé, esas son más o menos las impresiones que me va dejando la relectura de este hermoso libro. En la contraportada dice: hay un desborde de imaginación en estas crónicas, mitad reales y mitad alucinaciones. Lo que sucede, sí, mitad reales, que es lo que observa con los ojos, mitad alucinaciones, que son las sensaciones
y los pensamientos que le provocan esas visiones del exterior en su interior. Pero, dice Luz Méndez, pero sobre todo hay poesía, nostalgia y ternura mezcladas con ironía fina y un jocoso sarcasmo, como el que caracterizó el estilo del Manuel José Arce de Diarios de un Escribiente. Además del humor y la poesía, hay en estas crónicas del Café de los Fantasmas muestras del mejor manejo del idioma y de la prosa en libertad de expresión, no solo de un desinhibido erotismo, sino también, ¿por qué no?, hasta de lo que sin duda escandalizaría a los lectores mojigatos, y si no fuera por el arte literario que las redime de lo que pudiera parecer obsceno. Es decir, alguien, como dice Luz Méndez, con mojigato, ¿verdad?, va a pensar que su discurso es obsceno, pero en realidad lo único que él está haciendo es describiendo con... es un contraste muy marcado entre la descripción real que él hace de lo que ve y luego esa mezcla con lo que le provoca en el interior. Entonces, es indudable, ¿verdad?, que el reconocimiento que él ha tenido como gran autor, pues se lo merece totalmente. Es la impresión que les podría dar sobre este libro. Gracias, Gladys. Hay algo también dentro de lo que has dicho que llama mucho la atención y que creo que vale la pena destacar bastante, cómo modifica las sensaciones internamente, ¿no? Cómo modifica las sensaciones de externas y las asociaciones que hace después en su mente, con su ingenio, para poder darnos esas imágenes que son realmente unas imágenes muy impresionistas, ¿no? Sí. Donde lo que vale es más la impresión que los objetos que están excitando sus sentidos. Eso lo decían los pintores impresionistas, ¿verdad? Es decir, no pintamos objetos, pintamos impresiones o emociones. Y yo creo que, por eso le decía al maestro Roberto Díaz, que al principio yo veía como un eco de las vanguardias muy claro en este texto de Manuel José Arce. Y también ya llama mucho la atención, y creo que ahí sí, tal vez es una herencia muy, muy hispana o guatemalteca de Manuel José Arce, que una época en que el existencialismo, especialmente de Jean-Paul Sartre, está tan vigente, ¿no? No, el libro no cae en esa desesperanza o desilusión total, o no nos enfrenta a la nada o al caos, sino que siempre hay un hilo conductor que, como lo dice Luz Méndez, es muy tierno, ¿no? Inspira mucha ternura y que va en una línea luminosa en lugar de una línea oscura, como sí lo es el existencialismo, que estaba muy vigente en esa época. El libro es muy, muy poético, y creo que esa es la clave de la narrativa que encontramos en este libro, ¿no? Que es más poético que yo siento que es más poético que narrativo. El soporte narrativo está ahí como auxiliar, pero realmente... Una prosa poética, dirías. Yo diría una poesía prosaica. Prosificada. Yo siento que hay más peso lírico que narrativo. Pero esa es mi apreciación también. Roberto, te dejamos en el uso de la palabra por si quieres ampliar algún tema. Fíjate que solo quisiera comentar que en esta etapa de Manuel José, él fue con una beca, o sea, a eso que ellas llaman exilio voluntario, pero Manuel José muere en un exilio verdadero, después de persecuciones, y en sus últimos momentos, su último poemario se llama La Hora de la Siembra, y es un poemario absolutamente revolucionario,
en aquellos momentos de que Guatemala estaba en una verdadera efervescencia. Él estaba trabajando en la municipalidad, él era concejal, y ahí empezó a recibir amenazas y amenazas, y tuvo que salir. Después llevaron sus cosas para allá y estuvo exiliado muy, muy en serio. De hecho, cuando le empieza el cáncer que a él le agarró, dice que fue, mucha gente creía que era porque fumaba mucho, y es cierto, fumaba mucho, pero él tuvo un desprendimiento de un pulmón al cargar un motor, porque tuvo que hacer unos trabajos impresionantes para sobrevivir con su hijo que estaba allá. Entonces, siempre me gusta reivindicar el exilio de Manuel José como un exilio verdaderamente real, y además en el que él padeció verdadera persecución, y aparte lo dejó escrito en su, no solo en su poemario, allá escribe también en la obra de teatro Árbenz, el coronel de la primavera, que también fue editada, que apareció en Alero, igual que la otra, que la Chabela en la historia, que también la pusimos, era anónima, y yo la saqué a la luz cuando fueron los 100 años de la huelga, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, y por el otro, que hay un poema que sí, eso que estaba diciendo Gladys, que me encantó, sobre la parte de la poesía de Manuel José, que quisiera leerlo así rápidamente. Veo que ya se nos viene el tiempo encima, pero lo voy a leer muy rápido, porque me parece que es el más poético de lo que tiene en el libro, y es dedicado a la Victoria de Samotracia, que lo estaba buscando antes. La Victoria de Samotracia está, al nomás subir las escaleras del Louvre, aparece así la estatua, que es perfecta. Y aquí hay una copia de la estatua en el Teatro Abril, que también fue traída por el gusto de Manuel José. Dice: solo el tiempo es perfecto, y tú, decapitada, porque el viento del mundo, desde la primera vez que el aire se puso en movimiento hasta la última quietud del aliento postrero, está justificado por tus alas. De ahí la mirada de amor sobrecogido que me clava a tu contacto, a tu contorno múltiple. No salgas, niña, a la calle, porque el viento fementido, jugando con tu vestido, puede dibujar tu talle. Tus brazos no, ni tu cuello, ni tus pies, solo tu cuerpo inquebrantable, velado. Tus poderosos pechos que se mueven al son de la canción que cantas, de la canción que te impulsa a medida que sale de ti, la canción que te empuja, no como el viento a la vela, sino que se queda atrás, como el chorro caliente de los jets y los muslos. Ese muslo victorioso que se adelanta en movimiento de triunfo y triunfo eternos. Ese paso que se inicia en las alas, se continúa en los pechos, se consagra en el beso umbilical del vientre y se realiza en tus piernas, en tus pies, sin tus pies, para prolongarse hasta mí, más allá de mí, decapitada. Toda la belleza de una proa que avanza es solo tu pedestal absurdo. No salgas, niña, a la calle. Tú, alada, eres el motor, la tracción poderosa, el impulso, la fuerza. La primera piedra que lanzó un hombre ya copiaba tu vuelo. La primera flecha, tu rumbo. La primera bala, la primera bomba atómica y la última ráfaga de ametralladoras quisieran tomar aliento de tus alas. Todos los muertos renacen en tu orgullosa forma. Todos los vencedores se sacrifican a ti, se amalgaman, se funden en la masa, pierden su apellido y sus facciones, sus motivos, sus causas elementales, su historia y sus hazañas. No son, al fin, sino la piedra, la augusta piedra de la que emergiste, decapitada. Nadie pudiera ver tu sonrisa o tu gesto de cólera o tus ojos arrasados por océanos de llanto. Naciste sin cabeza, sin brazos, sin manos, ni palmas, ni laureles en las manos para coronar las frentes de los héroes o de los monstruos, porque a nadie coronarás, porque no servirás a nadie y todos te servirán a ti. Y tú estás primero y ellos están después. Quitarle la victoria a un victorioso y quedará un vencido. Vanas son frente a ti las monerías de la Venus de Milo, su gesto compungido, su pie de brazos,
es manca, los tuvo y no los tiene, se sabe incompleta, solo tiene un inmenso vientre plano y sus nalgas cargadas de pereza y sus pechos sin leche, virginales y su tierna cabeza de niña triste y tonta a la manera de François Sagan. Tú no tuviste brazos ni cabeza, para eso tienes alas, ni mirada ni labios, para eso tienes el paso eterno y el viento que canta con la boca pegada a tus pechos. Tú no eres estatua mutilada, eres arquitectura multitudinaria y viviente, tienes la forma de una ciudad bullente en pie de triunfo y maravilla. Solo el tiempo es perfecto, y tú eres el tiempo. Mira qué belleza de poesía que marcó, solo dedicado a esa estatua. Le gustaban mucho las estatuas a Manuel José, sí. Sí, y es tan, tan importante también ese contraste que hace entre la Niké y la Venus de Milo. Y la Venus porque, de Milo, sí. Porque si apuesta o pondera más la Niké es por lo dinámico, pienso yo, ¿no? Es el universo es semántico, se me abre hacia lo dinámico, el acto más que la potencia que está en la Venus de Milo, ¿no? Que es pura potencia, pero no es acto. Interesante, porque también la victoria de Samotracia es un elemento que le da unidad a todo el libro, porque se menciona como 3 o 4 veces y al final también está mencionada la victoria de Samotracia, como que ese es un símbolo con un campo semántico que creo que le da bastante unidad al libro, este símbolo, ¿verdad? De la victoria de Samotracia. Sí. No sé qué puede decir Gladys, algo más, Gladys, respecto a las ideas que desarrollaste u otras en relación al libro. En relación a este libro, bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste sobre este libro de Crónicas del Café de los Fantasmas. En realidad creo que es un homenaje a París. Y el tema de que tiene muchos visos de vanguardismo, su estilo, como tú dijiste, pues obviamente fue en París donde se dio con el florecimiento, ¿verdad? De las primeras vanguardias que después en América se transformaron en otros ismos, como el realismo mágico, qué sé yo, pero o el creacionismo. Pero realmente en Europa, pues, está ese germen, ¿verdad? Del arte desinhibido, como decíamos, que él practica. Y los temas también me llaman mucho la atención porque el homosexualismo, el lesbianismo, temas que eran tabú en este momento, ¿verdad? Y que pues ahora se tratan muy abiertamente, pero hace medio siglo o más de medio siglo no era así. Entonces, creo yo que realmente Manuel José Arce es un verdadero artista de la palabra, ¿verdad? Que nos hace desplegar la imaginación. Y me gustó eso que tú dijiste, que no es prosa poética, sino que poesía prosificada. Esa es una nueva clasificación que estás planteando, ¿verdad? Vas a tener que teorizarlo. Yo dije prosaico porque esa palabra prosaico la he escuchado, por ejemplo, con algunos poemas de Miguel de Unamuno, que como Miguel de Unamuno tiene un estilo en su poesía, especialmente un estilo que no tiene ritmo, por eso cansa a veces su poesía, porque el ritmo es todo trastocado, ¿verdad? Es realmente una poesía arrítmica, no siempre. Entonces, algunos críticos le han llamado a eso una poesía prosaica, pero el prosaico no he entendido solo como algo, lugares comunes y eso, ¿no? Sino que tira a la prosa, que la prosa jala lo lírico, ¿verdad?
pero creo que tal vez lo más correcto sea lo que tú estás diciendo, ¿no? Una poesía prosificada. Ah, bueno, pues sí, tú dices prosaica, pero con la otra idea, sí, con la otra excepción, sí. Sí, sí, porque prosaico pues siempre se ha utilizado, ¿verdad? Para hacer ver que no es poético. Sí, sí, sí. Pero aquí sería un ¿qué? Un oxímoron, algo así. Lo que tú estás planteando me parece interesante y yo creo que así es, ¿verdad? Porque la verdad es que estamos inmersos en un todo. Nosotros analizamos esa realidad que es única, que es holística, por razones de tratar de comprenderla. Pero en realidad es una sola energía, ¿verdad? Y aún la materia en la actualidad se dice que es la energía más concentrada, el matergón, ¿verdad? La materia es la energía más concentrada, pero sí, excelente, sí dan ganas de ir a pasársela como él a un café, escoger un café en París, ¿verdad? De verdad que motiva ir a escribir ahí a la mesa del café, seguramente lo hizo. He escuchado que ha cambiado mucho París, no sé si Roberto Díaz nos podría ayudar en esto, porque se ha vuelto ya una ciudad también muy turística, muy, muy falsa, donde los barrios auténticos, auténticos que conocieron Gómez Carrillo, Asturias, Manuel José Arce, se han convertido ya en barrios turísticos, ¿verdad? Donde ya no, lo original, lo original cuesta encontrarlo. Tal vez en los bistros, tal vez todavía, o bistros, todavía quedan algunos elementos de ese París que conocieron estos escritores guatemaltecos, ¿no? Y que de alguna manera, como bien menciona Manuel José Arce, donde quiera que vayan, van a llevar a París, ¿verdad? Por eso se lo ata, se lo vincula, se lo cose a los párpados, ¿verdad? Pero no sé, si París creo que sigue teniendo, lo que pasa es que las grandes ciudades, como son tan cosmopolitas y digamos tan, viven del turismo, hay mucha gente que vive del turismo, ya cuesta, creo yo, encontrar lugares que sean, que tengan la autenticidad, y por eso creo yo que tal vez puede ser que Manuel José Arce también deja este Café de los Fantasmas para la posteridad como algo ideal, etéreo, como dice Luis Méndez de la Vega, ¿verdad? Es un lugar que está, que puede estar en todas partes, porque es un café que es un café espiritual ideal. Claro, lo mitifica, ¿verdad? De sí. Alguna manera. Él dice en el último cuento, es una carta que le escribe a René Strubel, dice, he vuelto 15 años después a recorrer las calles de nuestro Cartier Latin con estas viejas páginas bajo el brazo. Como no soporté el sabor turístico que tiene ahora la Contrascarpe y como los precios de la Chopé y del café Ossing Billard han seguido creciendo y robusteciéndose desde aquellos años, preferí seguir caminando en busca de las huellas de nuestras barricadas de mayo. Al final, sí. Para cerrar el libro, se lo dedica a la Victoria de Samotracia, ¿no? Esta mañana visité como siempre a mi amada Victoria de Samotracia. Solo ella sigue eternamente joven, cada día más joven. Me sentí un poco viejo, verde frente a sus pechos implacables. Conversando con ella estaba cuando descubrí del otro lado un muchacho que la miraba fascinado al tiempo que murmuraba no sé qué palabras. Sentí primero un acceso de celos terribles, pero luego tuve miedo, tuve un terror pánico de que estuviera diciéndole las mismas cosas que le decía yo hace 15 años. Y me fui despacito para no oír aquellas palabras. Y ahí termina el libro. Ese regreso de aquel París ya no existe. Yo creo que ya no existe esa parte de París, pero creo que siempre hay algo
del espíritu de los parisinos que sí pues, se puede encontrar todavía en algunos lugares. Es como en España, Madrid ya ahorita lo volvieron una ciudad muy moderna y muy grande, pero yo llego a Madrid y encuentro mis rinconcitos donde yo iba y me encuentro con un montón de gente como de aquella época. Siempre, siempre se creo que se puede encontrar algo. Sí. Miren ese final que leyó Roberto. Roberto, que dice, tuve un terror pánico. Otra Sí. vez, ¿verdad? Él termina siempre huyendo de sí mismo. Pero es que lo otro, es como, fíjense que me recuerda un poco a Cortázar, ¿verdad? En Una flor amarilla, por ejemplo, como todos somos el mismo. Él es ese muchacho que está allá atrás, solo que en otra época. O Claro. sea, todos pasamos por ese devenir, ¿verdad? Del destino. Y entonces le tememos a enfrentar nuevamente, enfrentarnos a nosotros mismos. Y lo reitera, ¿verdad? Siempre en sus finales. Esto da como para una tesis filosófica, ¿verdad? ¿Verdad, Milton? Digo yo, en mi ignorancia de la filosofía. No, yo creo que se me estaba ocurriendo en este momento, se me ocurrió en este momento como un homenaje a Manuel José en alguna facultad o en el Departamento de Letras o en alguna institución, actualizar de vez en cuando, cada año, ese Café de los Fantasmas y convocar a escritores y a público en general, ¿verdad? Para rendirle un homenaje a Manuel José y leer Hacer una lectura, parte de su hagamos obra, una lectura así, porque no llamarle es algo muy así grande. como la cofradía del café de De los los fantasmas. ¿verdad? O algo así en homenaje a Manuel José, porque Muy realmente sí buena idea. creo que es un, Aplaudo. creo que es un libro que es fundamental en el acervo literario de nuestro país. Creo que es un libro fundamental. Es muy poético y además creo que es muy, muy original, muy auténtico y muy honesto por parte Sí, de sobre todo. ¿verdad? Sí, y que Bueno. refleja mucho nuestro tiempo, pues nuestro tiempo Sí. dicho de la manera más auténtica. Vivió un París que, como lo decía Roberto, esas jornadas del año 68 que influyeron tanto, pues, la movida madrileña, por ejemplo, es producto de México también, y en Guatemala tuvo eco también, ¿verdad? Y Sí. entonces creo que hay un nexo cultural y espiritual entre las generaciones de Manuel José y las nuestras y las que vienen con ese momento de esas jornadas políticas, culturales, estudiantiles, obreras de París del año 68. Y creo que este libro nos aclara, nos conecta a ese momento histórico que creo que tuvo en su momento y creo que lo sigue teniendo una importancia para la cultura de nuestros pueblos, ¿no? Que de alguna Sí. manera estamos vinculados a Europa, ¿verdad? Estamos vinculados no solo por los escritores, por la lengua que nosotros hemos heredado para bien o para mal, yo creo que más para bien que para mal, no sé, es mi punto de vista, pero que hay un vínculo ahí directo con los fenómenos, problemas europeos, hay un vínculo directo y la literatura lo demuestra, ¿va? Aunque la literatura guatemalteca se esfuerza y se ha esforzado durante 2 siglos por tener una voz, un rostro propio, ese vínculo con lo europeo es fundamental. Entonces es un libro que nos conecta con un momento histórico importantísimo, cultural especialmente, ¿verdad? Y universitario, por supuesto, cultural, universitario, político. Y Bueno, este 22 de septiembre se cumplen
37 años de su fallecimiento, ¿verdad? Sí. Inclusive yo le decía a Roberto que hay muchas, también mucho soporte dramático también, ¿eh? Los diálogos son bien, bien puntuales, muy bien estructurados, ¿verdad? Hay sí. Diálogos, unos parlamentos ahí de ciertos personajes que son, pero puntuales, exactos, no tienen desperdicio, como se dice. Y eso Sí. en el teatro es fundamental porque los parlamentos tienen que ser puntuales, no puede haber desperdicio. Tienen que avanzar, tienen que ayudar a avanzar la acción y proponer siempre un universo, con cada parlamento proponer un universo de significados. Y creo que este libro es muy rico también en eso. Creo que la formación dramática también de Manuel José Arce y su vocación también dramática está muy, pero muy presente y es muy decisiva en el soporte de este libro que hoy pues hemos comentado. Yo le dejo la palabra para que ustedes redondeen su comentario o su impresión, unos 2 minutos a cada uno para que sinteticen o bien aten algunos cabos que crean que han quedado sueltos en la exposición que han hecho. Roberto Díaz, te dejo la palabra, en el uso de la palabra. Creo que la poesía de Manuel José permanece vigente y la idea que estás dando de que se montara fue, yo lo monté varias veces, ya te digo, se montó en varios cafés, de hecho el sitio lo convertimos en un café para hacer las lecturas e invité a leer cuentos, cada uno a diferentes personajes a leer cuentos diferentes. Entonces leyó Julia Vela, leyó Luz Méndez de la Vega y leyó María Mercedes Arce, María Mercedes Arrillaga, leyó Javier Pacheco. En fin, creo que sería muy, muy bueno que lográramos esa idea que estás proponiendo, Milton. Me parece muy buena. Y nada, esperemos que se dé a conocer más el resto de obra de Manuel José, que todavía se conoce muy poco de lo que él escribió en su última etapa. También se conoce muy poco su novela, que es sensacional. La de Una ciudad y otros asuntos, Crónica fidedigna, es espectacular. Es una novela que habla, que retrata una época de la época colonial, espectacular, verdaderamente muy, muy buena. Y luego que de lo que él escribió ya de último está el poemario La hora de la siembra, que nunca se ha dado a conocer en Guatemala. Estaba ya editado por él, impreso por él, y está en una página en francés y la otra en español. De ahí, de ese poemario, hemos sacado, por ejemplo, el poema del general, que se ha dicho mucho en las manifestaciones y en muchos lugares, y también su obra de teatro, que es así, ya fue publicada, el coronel de la primavera, Arbenz, el coronel de la primavera. Sí. Así que muchas gracias por la posibilidad y saludos. Esperemos que todo salga, que se pueda hacer eso proponiendo. Sí, gracias. Gracias, Roberto. Gladys, no se te escucha. Yo agradecerles la invitación para estar esta mañana. Lamento los inconvenientes, pero... En mi casa, como vivo ahí en esa montaña donde a veces sí no hay señal, me tuve que venir aquí al centro comercial de San Lucas para poder estar con el teléfono. Pero agradezco mucho que me hayan invitado a participar en esta presentación de un libro tan interesante. Y pues que ha sido publicado por la editorial universitaria, que me parece excelente, ya que el mismo Manuel José Arce trabajó para la editorial universitaria. Yo tengo una amiga muy querida, Tere Marín de Paredes, quien me ha contado bastante sobre Manuel José porque fue su secretaria ahí en la editorial universitaria. Entonces, siento como que lo hubiera conocido. Yo nunca lo vi personalmente, solo lo he visto en algunos videos, he leído sus libros, sus obras de teatro, ¿verdad?
Y creo que merece más reconocimiento que los jóvenes. Yo creo que a los jóvenes les gustaría mucho leer este texto. Les encantaría, fíjense, en la secundaria a los estudiantes, porque lo sentirían muy cercano, muy, aunque usa algunos términos, por ejemplo, que no se usan en Guatemala también, pero como él fue un hombre cosmopolita, usa la palabra, por ejemplo, es la palabra coño, ¿verdad? Que en España pues tiene un significado, no sé, un poco obsceno quizá, pero puesto en las frases que él lo pone, pues queda muy bien dicho. Entonces, estamos en eso. Ojalá que podamos hacerle un verdadero homenaje a este gran escritor de Crónicas del Café de los Fantasmas. Y felicitaciones, aprovecho para felicitar a Milton Torres por estar llevando a cabo esta actividad de divulgación bibliográfica y de vida y obra de escritores y escritoras guatemaltecas y guatemaltecos. Y qué Gracias, gusto haber compartido con el maestro, ¿verdad, Roberto? Díaz Gomar, que es una celebridad en nuestro país. pues muchas gracias a ambos. Quiero leer aquí dos comentarios. Crónicas del Café de los Fantasmas cuesta 45 quetzales y se encuentra a la venta en la librería universitaria. Desiree Leal dice: saludos, don Roberto, siempre es grato escucharlo. Patricia Ruiz Matamoros: saludos, Roberto, muy interesante es todo lo que escribe, todo, es muy interesante todo lo que escribe Manuel José. Bueno, entonces hemos llegado al final de esta actividad. Gracias, Roberto Díaz Gomar, por tu presencia. Tus comentarios han sido muy, muy valiosos. Gladys Tovar, muchas gracias también por tu presencia. Y tus comentarios pues han enriquecido mucho este conversatorio. Pues gracias a todos, que viva Manuel José Arce y al leer pues las crónicas del Café de los Fantasmas. Gracias, pasen feliz día.